Hola. De la misma manera que en el pasado se pudo decir durante décadas que no había un solo trompetista de jazz en el mundo que fuera capaz de improvisar sin, consciente o inconscientemente, rendir homenaje a Louis Armstrong, hoy, para la casi totalidad de los pianistas de jazz, no es posible sentarse a improvisar 32 compases seguidos sin impedir que en algún momento, lo quieran o no, paguen su tributo a ese maestro de maestros que fue Bill Evans. Parecía salir de una de esas películas de los 40 dirigidas por Frank Capra o por Billy Wilder, interpretando el papel del joven y empollado ayudante del fiscal del distrito con toda la jurisprudencia metida detrás de las gafas. O el del enamorado y tímido pretendiente de una guapa y joven heredera de la alta sociedad neoyorquina que luego le daría calabazas para marcharse con un insolente y divertido aventurero modelo Clark Gable. Parecía un aspirante a premio Nobel de física cuya vida en bata blanca transcurriría entre las paredes de un laboratorio. O ese joven profesor de filología o de románicas cuyas alumnas más descaradas se divierten sentándose en primera fila con unas insolentes minifaldas, cruzando y descruzando las piernas para ruborizarle. Parecía todo eso, cualquier cosa menos lo que realmente fue, un músico de jazz, y no uno cualquiera. Fue el más excepcional renovador del idioma pianístico de los últimos 30 años de la historia del jazz. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Jazz Entre Amigos. El 15 de septiembre pasado se cumplían 6 años de la muerte de Bill Evans. Él acababa de cumplir 51 años. El mundo entero del jazz, todos nosotros, recibimos la noticia con auténtico estupor. Con él desaparecía una de las personalidades más influyentes de la historia del piano desde Bud Powell. Jamás un músico de jazz había conseguido, a nivel mundial, un tal respeto y tal admiración unánimes por su obra, tanto por parte de sus colegas como por parte del público. Pocas veces se ha visto un músico cuyas innovaciones hayan sido tan estudiadas, asimiladas y o copiadas hasta la saciedad por promociones enteras de pianistas. Y él daba la sensación de no saberlo, ni siquiera de darse por enterado. Fue un hombre que única y obstinadamente se dedicó a trabajar con tesón una música, sin descanso además, una música que para él, cito sus propias palabras, era la única cosa superior en la que él creía y a la que, sigo citando, ningún otro arte podía superar ni de lejos. Campeón de la elegancia y de la delicadeza construyendo melodías, era también uno de los pianistas más atrevidos y originales en la utilización de armonías.
creador puro, donde los hubiera, era capaz de tocar mil y una vez seguidas el mismo estándar, por ejemplo, y siempre encontrar nuevas posibilidades, siempre darle un tratamiento diferente. El programa de esta noche se centrará, pues, dentro de las limitaciones de nuestro espacio, en torno a la música de ese personaje único e irrepetible que fue Bill Evans. Tenemos la suerte de que Televisión Española haya conservado en sus archivos una grabación que 10 meses antes de morir, el 28 de noviembre de 1979, hizo Bill Evans con su trío en los estudios de Esplugas en Cataluña. Allí, con Mark Johnson al contrabajo y Joe La Barbera a la batería, y rodeado de un público entre el que naturalmente se encontraba nuestro Tete Montoliu, Evans dejó en el vídeo y para la posteridad lo que hoy ya muchos consideran como una de sus mejores actuaciones para televisión en los últimos años de su carrera. Thank you.
De todos los pianistas que han influenciado mi forma de tocar, Bill está en cabeza en cuanto a calidad y a cantidad de influencia. Siempre fui sensible a todo lo que tuviese que ver con la armonía y el toque. Bill era un maestro en ambas cosas. Bill Evans nació el 16 de agosto de 1929 en Plainfield, New Jersey. De muy joven, inició estudios clásicos de piano, flauta y también violín. Pero pronto descubrirá el jazz y las emociones de la música improvisada. Estando todavía en el colegio, toca en trío con el guitarrista Mandel Lowe y el bajista Red Mitchell. Se gradúa y trabaja con la orquesta del saxofonista Herbie Fields, de donde sale para cumplir su servicio militar. Lo pasé muy mal, no lo conseguí superar. Durante años tuve la misma pesadilla. Habían perdido mis papeles, no me podía licenciar y tenía que seguir 3 años más. De vuelta a la vida civil, trabajará con la orquesta de Jerry Wald y con el clarinetista Tony Scott. En 1956 graba su primer disco, con Teddy Kotick al bajo y Paul Motion a la batería. En él, Evans ya deja adivinar que su concepto del trío clásico piano-bajo-batería no se va a parecer a lo establecido hasta entonces. Pronto es requerido por músicos de la talla de Cannonball Adderley o Chet Baker para grabar con ellos. Y en 1958 graba un segundo disco histórico en trío con Sam Jones al bajo y Philly Joe Jones a la batería, donde, abandonando ya el fraseado bebop que caracteriza su primer disco, Evans empieza a utilizar unas armonías que serán su sello inconfundible en el futuro. El disco sale bajo el título de Everybody Digs Bill Evans, a todo el mundo le gusta Bill Evans. Aquel mismo año, será el propio Miles Davis quien le contratará para su sexteto, con el que grabará en marzo del 59 el disco más importante de la década de los 50, Kind of Blue. Con Davis se quedará pocos meses. No me sentía bien cuando estaba con Miles. No sé por qué, pero pensé que había llegado el momento para mí de marcharme. Se lo dije a Miles y aceptó. Seguimos siendo buenos amigos. Así fue como Bill Evans, en 1959... formaba su primer trío célebre, con el excepcional Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motion a la batería. Su carrera estaba definitivamente lanzada. Thank you.
Bill era a la vez un gran artista creador y pianista virtuoso. Además, le he oído elaborar algunos de los mejores acompañamientos que yo pueda recordar en toda la música que he escuchado. Su contribución a la música americana no se puede medir. No se puede calibrar la aportación de Bill al mundo de la música y de la estética. Aquellos que él inspiró lo saben bien. Personalmente he aprendido muchísimo de él. Aquel trío con Scott LaFaro, considerado como el padre de todos los contrabajistas modernos, fue una auténtica revolución en el concepto de la combinación piano-bajo-batería. Fue el verdadero modelo sobre el que se han alineado desde entonces todos o prácticamente casi todos los tríos. Con LaFaro, Bill Evans confirió al contrabajo el papel de solista absoluto. Fue, hasta hoy, el paso necesario que había que dar después de los primeros intentos de liberar el contrabajo que supusieron los tríos de Roll Garner y de Ahmad Jamal. Cuatro LPs fundamentales quedarán de aquel trío. Los dos últimos, grabados en directo el 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard, el club donde Bill Evans ha tocado más durante toda su vida. Un mes después, Scott LaFaro fallecía en un trágico accidente de coche. Nunca pensé que Scott pudiese ser reemplazado. Nunca podría encontrar otro como él. Solo podía encontrar alguien que me ofreciese otras cualidades. Scott era una de las personas más vivas que conocí. Siempre fue para mí una fuente de inspiración. En efecto, el sitio que había dejado Scott LaFaro no era fácil de ocupar en absoluto. Sin embargo, los contrabajistas que Evans contrató después se revelaron también como grandes maestros de este instrumento. Chuck Israels, Gary Peacock y sobre todo Eddie Gómez, que entró en el trío en 1967 y se quedó 11 años. Él para mí y para muchos músicos, un grande músico. Tuve tanto tiempo con él que fue como si fuera un segundo padre para mí, porque aprendí muchas cosas. El sentimiento que él trae a la música es bien importante, ese corazón. Sí. Y también el pensamiento que él usa en tocando la música. Y siempre, nunca las notas están botadas. Sí, sí, sí. Siempre todo está perfecto, como una cosa brillante, como una cosa que es especial en el mundo, que no se encuentra en otra, nada más que ahí. Y para mí me enseñó mucho de la integridad con la música que uno toca. Eso es una cosa muy, muy, muy bonita para mí. El último de la lista fue Mark Johnson, que le acompañó hasta el final y que ha demostrado, y sigue hoy demostrando, estar a la altura de sus ilustres predecesores.
Desde Paul Motion del primer trío a Yola Barbera de este último, pasando por Larry Bunker, Jacques Dejeunette, Marty Morell y Elliot Zygmunt, los baterías de Bill Evans desempeñaron también, por supuesto, un papel fundamental en esa original fórmula de trío. Paralelamente al diálogo constante que se creaba entre piano y contrabajo, ellos tenían esa responsabilidad de soporte y de sutil acentuación que ponían en valor todas las características musicales de la percusión. Y no fueron escogidos al azar, pero sin embargo, qué distintos fueron. Cada uno personificaba una forma diferente de enfocar la percusión, y sin embargo, Evans, con unos y con otros, era el mismo, siguiendo su propia evolución sin apartarse del camino que se había marcado. Músico de jazz de la cabeza a los pies, que no concibe hacer dos veces la misma cosa, Evans se rodeaba de músicos diferentes, demostrando así que se pueden adaptar personalidades diversas a una misma música sin alterar unas u otra. Así consiguió crear un universo musical único que le aislaba de las categorías establecidas y en el que llegó a encontrar su propia forma de libertad a través de una lucha contra la tradición, pero sin llegar a renegar de ella. Para mí, la libertad es encontrar sitio donde en principio no la hay. Coge una partitura. Parece que en ella no hay libertad, pero si te tomas el tiempo y comprendes lo que hay en esa página, encontrarás tanta libertad como quieras. También puedes tirar ese papel, sentarte encima del piano, tocar con los codos y decir, eso es libertad. Para mí, no lo es. La libertad más auténtica es la que significa un esfuerzo porque la has conquistado sobre algo sólido, algo rígido. Bill Evans inventó sonidos armónicos que para mí eran nuevas y refrescantes tonalidades, diferentes de las que yo había estado oyendo hasta entonces. Sus conceptos han constituido un gran enriquecimiento para el piano en jazz.
Así era Bill Evans, un hombre para quien la ciencia de la armonía no poseía ningún secreto. Era, además, un improvisador maravilloso, con un toque muy original, lleno de matices, muy delicado, que inmediatamente le hace identificable. Y estas cualidades musicales que acabamos de mencionar son las que a veces tienden a hacer olvidar a la gente otras, como por ejemplo su inmensa técnica instrumental, técnica de piano, o también su profundo e intenso sentido del swing. Aquí también su aportación es notable. Él supo, a su manera, desarrollar e incluso llevar más lejos los conceptos rítmicos y ese peculiar juego de la mano izquierda en relación con la derecha que en su momento emplearon primero Errol Garner y luego Ahmad Jamal. Pero también es que nos encontramos ante un pianista de esos pocos que han sabido muy inteligentemente utilizar los pedales del piano, provocando así o creando así unos contrastes diferenciados, sorprendentes, que luego aparecen dentro de su concepto del swing. Así fue la vida de Bill Evans, 25 años de carrera ininterrumpida y más de 50 LPs que, una vez escuchados, hacen llegar a la inevitable conclusión de que este hombre pertenece pues, a una categoría muy limitada de grandes músicos que jamás han tocado mal en su vida, lo cual es admirable. Bien, la discografía del trío cubre una parte bastante sustancial de ese medio centenar de LPs. Pero también a lo largo de su carrera, Bill Evans grabó con grandes orquestas dirigidas por Michel Legrand, por George Russell o por Klaus Ogerman. Grabó con grupos entre los que se encontraban, por ejemplo, el guitarrista y armonicista Toots Thielemans, el saxotenor Zoot Sims o el trompetista Freddie Hubbard. Hizo dúos con el guitarrista Jim Hall o grabó maravillosos discos de piano solo. Y aparte de contadísimas excepciones en las que utilizó un piano eléctrico, poquitas, casi siempre Bill Evans se sentó ante el clásico piano de cola. El piano acústico representa todavía para mí, con diferencia, el medio ideal y superior para expresarme. He probado varios pianos eléctricos, e incluso tengo un sintetizador, pero no me atraen. No los considero en absoluto instrumentos completos. No hay nada como la profundidad y la amplitud de un piano acústico. No creo que exista alguien con un mínimo de entendimiento que sea capaz de discutir esto. Thank you.
Thank you.
La música de Bill Evans, jazz del más puro, tocado por un hombre que, por sus enormes cualidades de pianista, podía perfectamente haber sido un excepcional intérprete de clásico. Y es cierto que ambos mundos musicales coinciden en él. Ese sentido de la estructura de Bach, que se complementa con el sentido de la estructura de Bud Powell, ese romanticismo de Chopin que se une al de Nat King Cole o de Ahmad Jamal, esas armonías de Ravel o de Debussy que se codean con las de George Shearing, Al Haig o Lou Levy. Pero una cosa es segura, nadie conseguirá poder decir que en algún momento Bill Evans copiase a cualquiera de ellos. Bill Evans fue, y por su obra sigue siendo, un músico universal, capaz de ser apreciado en cualquier época y en cualquier país. Ese es el privilegio de los grandes, que mientras orientan la música en la que ellos mismos evolucionan, consiguen elevarse lo suficientemente alto como para poder escapar a cualquier tipo de etiquetas. Bien, nuestro programa llega a su fin. Esperamos que os haya permitido acercaros a ese fascinante, sensible y cautivador mundo musical de Bill Evans, un gran genio, creador de nuestro tiempo, que a pesar de la abundante obra que nos legó, nos da la sensación de que se fue demasiado pronto para todos nosotros, o para muchos de nosotros. Así que a él le vamos a encargar que ponga el punto final a este Jazz entre Amigos que le hemos dedicado. Ya sabéis, por nuestra parte nada más, simplemente gracias por vuestra atención, volver en el próximo programa y hasta entonces que seáis buenos. Adiós. La única cosa a la que tengo miedo es a la muerte. Cuando tenía 18 o 19 años no me importaba. Estaba preparado para morir. Hoy ya no estoy preparado. He perdido demasiado tiempo.